Buenas a todos, bienvenidos como siempre a otro programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Espero que estéis todos lo mejor posible. Bueno, estos días se está hablando muchísimo de uno de los casos ovnis más increíbles de los últimos tiempos y hoy vamos a comentarlo. Y vamos a comentarlo porque ya se ha remitido al Pentágono para que lo investigue y además una lista de más de 50 científicos lo está analizando y hasta ahora no se sabe qué es. Hoy lo comentaremos y estaros muy atentos al final porque hoy tenemos una web muy interesante, una web sorpresa que os mostraré al final. Comenzamos. Hoy hablaremos de un curioso caso. Un suceso que ya ocurría en Puerto Rico en el año 2013, justo hace 8 años. Una coalición de más de 50 científicos llamada SCU, que firmaron un documento para estudiar los ovnis, ha analizado el fenómeno de Puerto Rico, porque no hay una explicación convincente de ninguna forma que conozcamos que explique cómo un objeto volador desconocido viaja a casi 200 km por hora, sumergiéndose en el océano y dividiéndose en dos partes. Además, todo eso desprendiendo una enorme cantidad de energía y calor. El vídeo que estáis viendo fue calificado como la evidencia más convincente que existe de una nave espacial de otro mundo, o cuando menos una aeronave tan avanzada que no podemos explicarla con la tecnología actual. El fenómeno fue captado en el aeropuerto Rafael Fernández en Aguadilla, Puerto Rico, por un avión de aduanas el 26 de abril de 2013, es decir, justo hace 8 años. Todo esto ocurrió cuando la tripulación de una misión de rutina vio una extraña luz roja moviéndose a gran velocidad y dirigiéndose hacia el aeropuerto local. Informaron de inmediato a la torre de control y lo rastrearon con una cámara especial de infrarrojos. Se ve claramente cómo el ovni desaparece bajo el océano sin dejar rastro y después se divide en dos, lo que, dada su elevada velocidad, que se ha calculado en más de 190 km por hora, es imposible con nuestra tecnología, y mucho menos sin dejar rastro aparente en el agua. El suceso fue captado con una cámara especial, una cámara de infrarrojos que capta el color negro como más calor y el color blanco como más frío. Bien, los científicos tras examinar los vídeos han concluido que el objeto es real y fue inmediatamente remitido al Pentágono. El objeto fue registrado por un avión de patrulla marítima turbohélice, en concreto es este, el CBP-DHC-8, y fue rastreado y estudiado, tal y como os estoy mostrando. Hasta la fecha nadie ha conseguido explicar qué demonios es eso y además no se comprende cómo después de desaparecer del radar supuestamente bajo el mar, se dividió en dos. Bien, ¿qué puede ser ese objeto? Se analizaron, la verdad, muchas hipótesis, porque esto se analizó a fondo. Se dijo pues que podría ser un pájaro, efectivamente, pues vemos las imágenes, puede ser un pájaro, incluso un pájaro se puede sumergir en el agua, ¿no? Pero si nos fijamos en las imágenes no hay rastro de que se sumerja en el agua, es decir, yo me pregunto, ¿puede ser eso un fallo de la grabación o es que hay un fallo en la perspectiva? Evidentemente estos científicos están seguros en su informe de, atención, 160 páginas, que os dejo en la descripción del vídeo. Pero en febrero de este año 2021 hubo otro informe que con datos de velocidad y de Google Earth afirma que el objeto estaba en tierra firme, es decir, no se sumergió en el mar, simplemente fue pues un efecto de perspectiva. Es decir, el objeto estaría viajando encima de tierra firme y además viajaría más lento de lo que dicen. Siendo así y teniendo en cuenta que iluminaba de rojo, ¿podría ser un extraño dron? Podría ser, pero claro, los drones no se dividen en dos. Un pájaro, por lo que se ha estudiado, no puede viajar a casi 200 km por hora y mantener esa velocidad de esa manera, y mucho menos sumergirse bajo el agua y después dividirse en dos, es decir, es complicado. Tendría que ser un cúmulo de casualidades o algo muy raro, desde luego. También, bueno, se habló de un globo, que podría ser un globo, pero nos encontramos con lo mismo. Tras analizar cómo puede viajar un globo por el aire, un globo a 200 km por hora, me parece bastante difícil. Y ya no hablemos
un globo sumergiéndose en el agua. Yo creo que la hipótesis del globo la podemos descartar. Evidentemente, puede ser un dron con tecnología muy avanzada que consiguiera viajar a casi 200 km por hora. Un dron que viaje a casi 200 km por hora. Tiene que ser un dron con una tecnología muy avanzada, porque no era demasiado grande. Pero nos encontramos de nuevo con lo mismo. ¿Cómo se divide un dron en dos y cómo un dron desaparece bajo el agua? Ahí existen cosas muy raras que se deben de estudiar. Bien, yo creo que el objeto se tiene que estudiar a fondo y espero que se incluya en la nueva revelación del Pentágono, que bueno, se espera que se realice dentro de poco, si no hay cambios, claro, porque esto nunca se sabe. Y vamos, yo creo que si no es nada de otro mundo, tiene que ser algo muy extraño y desde luego algo con una tecnología que no está disponible actualmente. Es decir, tiene que ser algo secreto que no conocemos, que nadie conoce hasta la fecha, que ni siquiera los militares de los Estados Unidos conocen. Es decir, tiene que ser algo ultra secreto. Todo esto teniendo en cuenta que no sea un vídeo falso, que según los testimonios tanto de los científicos que lo han estudiado como incluso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, parece un vídeo 100% real. Yo lo que sí que os digo es que las afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias, así que necesitamos un estudio contundente sobre esto y que alguien nos diga algo de una vez, porque aquí están pasando cosas y hay que saberlas. Evidentemente, estamos en la era de los drones, de las aeronaves no tripuladas, y el Pentágono puede tener muchos secretos, Rusia también, China también, pero esto hay que aclararlo ya de una vez, porque es que el fenómeno OVNI últimamente está cobrando más fuerza que nunca, y la verdad es que no estamos viendo que los gobiernos nos aclaren qué demonios pasa. Es decir, algo raro está pasando. Quizás pronto sepamos más, pero no cabe duda que esto se pone muy pero que muy interesante. Bueno, tal y como os prometí al principio de este programa, aquí tenemos la web sorpresa de hoy, que bueno, es una web absolutamente impresionante para pasar un buen rato, para disfrutar, y os aseguro que os va a gustar mucho, muchísimo. Bueno, preguntaréis qué es esto. Pues esto es lo más alto del Empire State, uno de los edificios más altos de Nueva York. ¿Por qué me he venido aquí? Pues porque os quería mostrar la foto más grande tomada de Nueva York de toda la historia. Nunca se había tomado una foto así de Nueva York. Nunca. Para que nos hagamos una idea, fijaos que nuestro móvil pues puede tener una cámara de 10, 20, 30, 40 megapíxeles. Pues esta cámara con la que se tomó esta foto es una cámara de última generación y la fotografía es de 120.000 megapíxeles. Una auténtica barbaridad. Fijaos la vista impresionante de Nueva York. Fijaos la Estatua de la Libertad. Podemos ampliarla. Y fijaos qué bien se ve. Para estar tan lejos de lo que es la Estatua de la Libertad, se ve muy bien, la verdad. Bueno, yo os dejo el enlace para que exploréis esta web. Lo mismo veis alguna pareja haciendo cosillas malas por ahí. Incluso podemos ver nuevos edificios, ¿no?, que están construyendo en esta zona, por cierto, de Nueva York. Porque por aquí, por esta parte, están construyendo edificios nuevos en Nueva York. Y varios de ellos, fijaos, están en obras. La verdad es impresionante. Fijaos estos nuevos edificios que están construyendo aquí. Fijaos aquí. Fijaos cuánta gente hay aquí. Mirad cuánta gente hay en este edificio. Bueno, debe ser un mirador nuevo que acaban de poner ahí o algo. En fin, os dejo la web para que exploréis esta fotografía, que es la más grande tomada de Nueva York, para pasar un buen rato, sin duda. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Nos vemos en el siguiente programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Sed buenos. Hasta la próxima.